Hola, muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Vamos a chequear que esté todo bien, todo perfecto. Estamos comenzando una noche más de un jueves de Houston Late Show. Ya llevamos un año y un mes aproximadamente haciendo este espacio con mi amigo Agustín Loredo, que está ahí. Agustín, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo están todos aquí viéndonos en vivo? Aquí estamos en vivo del satélite llamado Tierra, dándole vuelta al sol y al universo, ¿verdad? Pero aquí muy bien, un poquito cansado, alistándonos aquí en Bay Tampa, un gran evento para que va a pasar el fin de semana. So, mi primera semana de vacaciones, entre comillas, pero fue una buena semana. Levantándose, ¿a qué hora se está levantando ahora de vacaciones tú, Agustín? Pues fíjate, cuando trabajo mis horas regulares me levanto a las 5:30, 5:15, 5:30, pero ahora me toca dormir tarde porque estoy de vacaciones, me levanto a las 6:30. 6:30. Y yo tengo problema cuando me levanto a las 9, pero bueno. No, es que tengo que sacar al Marcelo. Saco al Marcelo y luego al perrito. Y luego voy a caminar un ratito porque tengo que, tú sabes, me gusta echarle a la barriga y... Sí, claro. Entonces tengo que tener balance, tengo que caminar y hacer ejercicio para que no... Tú sabes, pues gracias, ahorita no tengo ningún problema médico y entonces de enfermedades y que hay que mantenerse sano. Sí, pero así estamos, Rodrigo, hemos sido una buena semana. Yo comentaba, Agustín, que ya llevamos un mes y medio, casi vamos a cumplir un año, dos meses quizás. Así es. Haciendo este show, contentos, teniendo invitados entretenidos. La semana pasada estuvo buena la conversa. La semana anterior también. Hemos tenido grandes invitados, algunos más famosos, otros menos famosos, pero siempre teniendo historias entretenidas. Nos gusta tocar temas importantes como el tema que queremos tocar el día de hoy. Pero tenemos que pasar con nuestros auspiciadores, don Agustín, porque yo estoy comprometido con ellos para que sigan apoyando este humilde show. Y para comenzar vamos a saludar a nuestro auspiciador Gallery Novia. Gallery Novia, si usted está buscando el ajuar de novia, así le decimos en Chile, el ajuar, el vestido, la combinación... los accesorios, todo lo que usted necesita, por supuesto, acá en Houston, vaya a Gallery Novia. Tienen un 10% de descuento. Tienen vestidos exclusivos, bellos, a muy buen costo. Y lo más importante, también tienen todos los accesorios, coronas, tiara, un montón de cosas que usted puede comprar ahí en Gallery Novia. Vaya a su tienda que está ubicada ahí en el 5211 de Barker Cypress Road, perdón, la suite 106 en Houston, Texas, 77084. Y llame al teléfono que está en pantalla, el 832-683-4526. Compre el vestido, vístase, sea la novia perfecta en Gallery Novia, como usted lo merece. Seguimos saludando a nuestro gran auspiciador Alejandro Céspedes, que con su compañía Sur Cars and Trucks le ofrece a todas las personas que nos están viendo acá en Houston el automóvil que ellos necesitan. Acá en esta ciudad es una necesidad, tener automóvil es una necesidad. Sabemos que yo cuando llegué acá me di cuenta que no es un lujo, es una necesidad. Y es importante tener un automóvil bueno, que sirva, que no esté con fallas. Por lo tanto, si su automóvil está fallando y ya necesita renovarlo, vaya a Sur Cars and Trucks, que tienen camionetas, diésel, gasolina, el modelo que usted necesite, se lo encuentran, porque así funciona. Usted quiere algo parecido, tienen muchos ya en stock, pero si usted quiere algo especial, por favor, acérquese a Alejandro Céspedes al teléfono que está en pantalla o vaya a su tienda, que ellos están ubicados ahí en el 8817 de la Airline Drive Suite F29
muy cerquita de la pulga de la tía Pancha, y va a poder obtener con muy buen precio, porque financian, ellos financian el automóvil para usted. Así que, por supuesto, vaya a Sur Cars and Truck si quiere encontrar el automóvil que usted necesita. Seguimos. Las flores más lindas de Houston las encuentra en Black Orchid Baytown. Arreglos florales para cualquier ocasión. Valentine's, Día del Amor, Día de la Mamá, Día del Papá, Día del Amante, Día del Patas Negras, como decimos en Chile. Graduaciones, funerales, o simplemente para decirle a ese alguien especial cuánto lo ama. Están ubicados en el 516 de West Francis Street, en la ciudad de Baytown. Llame al teléfono en pantalla o vaya a su página web, blackorchidbaytown.com. Ahí en la página web están arreglos florales, el valor, lo puede encargar y lo pasa a retirar, por supuesto. Y tenemos a nuestro siguiente auspiciador, el dentista, un gran amigo de la casa, Sebastián Núñez. Su clínica, 21 Century Dentistry. Me salió bien. 21 Century Dentistry. Sebastián Núñez, tremendo amigo de la casa, tremendo profesional, le atiende con todo su equipo en inglés y en español. Tiene mucha tecnología para poner al servicio de su salud. Sabe mucho. Vaya a su clínica, llame a los teléfonos que están en pantalla, al teléfono que está en pantalla, al 281-424-3355, y haga su cita para atenderse con este gran equipo y ponga su sonrisa y su salud bucal en manos de don Sebastián Núñez. Y se nos acabaron los auspiciadores, don Agustín. Podríamos tener más. Ya vamos a buscar más. Rodrigo, pero antes de que empezamos a darle ahí vuelta al programa, quería mandar un saludo. Ahorita estamos hablando de la salud. Este sábado tenemos nuestra caminada ahí en el Centro de la Promesa de 5 kilómetros. Va a ser una caminata muy bien para la familia. Si participan, ahí está el código del QR code. Si ustedes participan, va a haber playeras gratis, muy bonitas. Aquí tengo la del staff, si gustan. A ver, oiga, pero muestre la playera que tiene puesta, pues. Muestre un poquito y presúmala. No quiero causar riots, Rodrigo, porque esa es muy limitada. Bueno, pero bueno, para que la gente se quede aquí nomás. Muéstrala. Mire, Houston Late Show. Sí. Ahí. Esa es edición limitada, porque sí, no quiero que haga problemas en las calles, que dónde está la mía, ¿verdad? Pero muy pronto yo... Pero Agustín, ¿sabe qué? Nadie la vio. Yo tenía puesta otra cosa. Así que muestre la bolera que tiene en pantalla. Ahora sí la vamos a mostrar. Yo estaba pendiente de mirar por otro lado. Houston Late Show, linda su playera. Eso, ahí como... como Chaco, ¿ah? La melodía con clase. Ándale. Hacienda, ahí. Mira, este es el diseño de las playeras del sábado, pero la de las playeras de los participantes va a ser blanca, pero es es un grupo de indígena de México que las mujeres corren con huaraches, los hombres también, y entonces va a ser ahí. Y también quiero mandar un saludo a un grupo que participó este miércoles pasado, fue el día global de la corrida, del deporte de correr, Pasadena Running Club. Sí, Pasadena Running Club tuvo su foto. Yo no pude ir porque tuve una junta y no tuve oportunidad, pero nuestro amigo Roberto Villarreal juntó y dice que por primera vez en la historia del club fueron puros hombres, las mujeres no pudieron ir a participar ese día. Wow. Pero si ustedes van al Facebook pueden ver la fotografía de todos los chavos, ¿verdad? Que estaban ahí tomando fotos, puros jovenazos. Pero... Vatos rucos. ¿Cómo se llama? Chavos rucos, es importante que ustedes, si pueden venir el sábado, lo hagan como familia. Vengan, va a haber comida, creo que ordenaron Chick-fil-A, va a haber juegos para los niños, música, va a haber face painting, un community fair, una feria de la comunidad. Va a ser completamente gratis para toda la gente que vive en el área de Houston, Baytown, Pasadena, Deer Park, La Porte.
vengan a participar. Es tan importante nuestra salud y es tan importante que a nuestros hijos desde niños los empecemos a enseñar a hacer. No es carrera, es para los que quieran correr, lo pueden correr. Para los que quieran caminarlo, son simplemente 5 kilómetros, 3 millas. Yo sé que se oye como mucho, pero en familia va a estar muy, muy bonito. Y es un área muy bonita. ¿Hay premios y cosas así? ¿O hay premios y regalos a los que participan? Sí, hay premios y regalos para los que participan. ¿No es competencia? Sí. No, es un, no es una carrera. Es simplemente un 5K. Lo bonito, Rodrigo, es que va a ser un área bien bonita de Baytown, donde vas, bueno, una parte empieza en la calle, pero luego te metes a como una parte de naturaleza que ni pasa el puente por arriba, el freeway, pero no te das cuenta, la carretera, la autopista, no te das cuenta porque estás en un área donde de un lado tienes mucha fauna y al otro lado tienes el río de Goose Creek. Bien bonito, o sea, es como que es paseo, es un paseo, sí, también, de un lugar bonito. Aguas, estaciones de agua, va a haber una seguridad, estamos participando con la policía de Baytown, va a ser los que nos van a ayudar con la seguridad. Debo decir, perdón por interrumpirlo, dele adelante. No, completamente gratis, por favor tomen ventaja de este programa. Vamos a hacerlo contribuir el Centro de la Promesa, Fred Aguilar y también BACOTA, the Bay Area Council on Alcohol and Drug Abuse. Patrocinadores también tenemos como a Aramark, que nos está ayudando ahí un poquito con la comida y con ciertas cosas. Ahí está puesto dónde va a comenzar, ¿no? ¿Dónde se reúnen? Ahí pueden ir, 2609 Market Street en Baytown, Texas. Vengan, pueden escanear ahí el QR code que está ahorita en sus pantallas, o pueden llegar el día de el sábado en la mañana. Empieza a las 7:30 la caminata y se acaba, la caminata en sí se acaba a las 9, pero van a tener oportunidad de hacerlo, y luego la Feria de la Comunidad empieza a las 9. Si no pueden hacer la caminata, vengan a la Feria de la Comunidad. Perfecto. Sí. Buena información, Agustín. Ya es un evento que ustedes están planificando desde hace tiempo, ustedes como Centro Promesa. Quería mencionarle y darle mi excusa. Usted sabe que yo trabajo todos los sábados en esto de las quinceañeras, en las bodas, en los eventos, y por lo tanto no podría estar, pero si no, estaría corriendo, por supuesto, con ustedes. Así que le ruego me disculpe, mi estilo de vida y de trabajo me obliga a estar casi todos los sábados trabajando, porque dependemos de ese trabajo de la semana. Así que si no, lo estaría apoyando, y usted sabe. Nuestra amiga, no sé cómo pronunciarlo, Siol BG Tarahumara, se llama la etnia de las mujeres mexicanas que han ganado maratones. Uh-huh. So, muchas gracias por esa información, porque sí, lo tratamos de usar algo que represente la familia, que es la mujer, es la mamá, la maternidad, es lo que mueve, y queremos que todos vengan y participen en este evento. Perfecto. Gracias. Agustín, quería comentarle que tenemos bastantes personas conectadas, vamos leyendo y saludando, ¿qué le parece? Claro que sí, tenemos, perdón. Dele usted adelante. Tenemos a mi hermana Rosaura, que está también con mi hermana Rosalinda. Nuestra amiga Deyanira, un saludo a Deyanira, ¿cómo estás, Deya? Siog BG, saludos desde Argentina. Vaya, mira, tenemos una persona de Argentina nos está viendo. Saludos. ¿Cómo llegamos a la Argentina? Saludamos a la República Hermana de la Argentina. Yo me dicen que yo hablo como argentino, pero yo no hablo como argentino. Ah, ahí sí hablé como argentino. Sí, acá confunden nuestro acento de los chilenos con el acento argentino. Y bueno, entre argentino y chileno nos reconocemos inmediatamente que somos diferentes. Sigamos saludando, don Agustín. Tenemos bastantes personas conectadas. Sí, a Leonila Álvarez. Leonila Álvarez nos está viendo. Saluda a mi madrecita. Marcelo Muñoz. Saludos, Rodrigo. Abrazo. Excelente programa. Tocayo aquí de nuestro amigo que está con nosotros hoy. Ajá. A María Álvarez nos está viendo. Saluda a mi tía Rodrigo Fernández Maldonado. Un abrazo grande. Guadalupe González de Monterrey. Un saludo y un abrazo a Guadalupe González, a mi tía Lupita. Qué bien. A Jerry Schaefer, un fan de nosotros.
Dice, órale, Rodrigo y Agustín. Ah, y Sion BG dice, vivo en Argentina, pero soy mexicana. ¿Cómo ves, Rodrigo? Ah, o sea, bien, pues. El acento falló, Rodrigo. Y bueno, el acento mexicano no lo sé hacer, pues. No lo sé hacer. Pero bueno, viva es mexicana, vive en Argentina, y lo bueno es que nos están viendo de hartas partes, están desde Chile, gente desde México, ¿no? Desde Argentina. ¿Perdón? Ahorita se pone Grace también. Mira, ahí está ya Grace, ya sabes Grace desde dónde viene. Sí, ella viene de, no sé, estaba en Edmonton y después se cambia a Alberta, ahí va, ahí, pero Canadá, en Canadá. Y dice lindo... nuestra amiga Deyanira que saludos, está viendo con su mamá, saludos a su madrecita. Y te voy a decir aquí, nuestra amiga Siol BG, que está en Argentina, pero es mexicana. Ya sabemos todo lo que dice Chavela Vargas de los mexicanos. ¿Qué es lo que dice Chavela Vargas de los mexicanos? Es que va a tener que poner un beat. Le dijeron una vez a Chavela Vargas, dice ella que tuvo muchos, dices, manda saludos a Tlaloc Paint, por favor, claro que sí, un saludo también a Tlaloc Paint. Dice Chavela Vargas, una vez le dijeron, dijo, yo tengo mucho orgullo de ser mexicana, y dice, le dijeron, pero Chabelo, usted nació en Costa Rica. Dijo, sí, pero nosotros los mexicanos nacemos donde nos da nuestra... Gana. Mira tú. La verdad es que sí, po. Luis Miguel nació, entiendo, en otro país, pero sí, él es mexicano. O sea, es un tema de crecer con esos valores, básicamente. Claro. Y amor por esa tierra y esa cultura. Y la verdad es que yo debo decir que... Acá las personas que vivimos en este país estamos inmersas en la cultura mexicana. Se mezcla la cultura estadounidense, con la cultura mexicana, y nosotros vivimos mucho de la cultura mexicana, aprendemos su idioma, aprendemos su gusto, su comida, y la verdad es que estamos a gusto. Tenemos mucha afinidad Chile con México, por lo tanto, bueno, eso era antes de un partido de fútbol de hace algunos años, que nos quería mucho, pero después del partido ya nos quedó un poco mejor. No fue nuestra culpa. Rodrigo, ¿a qué hora juega Chile en el Mundial? No juega, no nos toca jugar este Mundial. Casi nunca nos toca jugar en el Mundial, porque como tenemos eliminatorias con unos equipos remanos, como Brasil, Argentina, Uruguay, todos campeones del mundo, ¿no? Perdóname, pero bueno, nos cuesta. ¿Cuántos campeones del mundo hay en CONCACAF jugando? Ninguno. Y acá nos toca con ellos, por eso no vamos nunca. Pero bueno, ya nos reímos, vamos al tema escabroso, don Agustín. Básicamente un tema triste, un tema un poco dramático. Yo le pedí a la gente que se contactara, y le quiero pedir a las personas que están conectadas que nos dejen su opinión, que nos dejen su comentario. Vamos a hablar de, lamentablemente, pasó la semana pasada, pero como teníamos ya un invitado confirmado, no pudimos cambiarlo nada ni tocar el tema. Hoy día queremos tocar nuevamente un poco el tema de los ataques masivos con armas de fuego en diferentes partes, en diferentes lugares, donde la gente es absolutamente inocente y sufren porque una persona que no debería tener un arma en sus manos la tiene y la usa, básicamente, para lo que es, porque un arma está diseñada para herir, para matar. Son de las cosas que deberíamos tener más cuidado, y en este país sabemos que no se tiene ese cuidado, que un importante... grupo político están tratando de cuidar ese negocio para ellos, porque le resulta muy beneficioso a los que manejan el negocio y a ellos como políticos, porque reciben dinero del lobby de eso. Así claro. Que queríamos conversar una vez más de una matanza, de un hecho triste, quizás también a entrar un poco en la violencia de la sociedad estadounidense. ¿Por qué pasa esto acá y no pasa en otros países? Yo sé que en mi país no pasa. En Chile
esto no pasa. Ha pasado, sí, ha pasado. Una persona entró a una iglesia y mató 5 personas. Pero eso fue hace 30 años y no pasa habitualmente. Queremos que la gente opine qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos enfrentarlo. Y para eso también tenemos a nuestro invitado esta noche, a un psicólogo que está trabajando con gente que también ha delinquido, trabaja en la Gendarmería de Chile, y lo tenemos invitado, lo recibimos desde Chile, desde Puerto Montt, desde el sur del mundo casi, cerquita de la Antártica. Este contacto, agradecemos el contacto con Marcelo Vázquez. Marcelo, buenas noches, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Houston Late Show una vez más. Hola Rodrigo, hola Agustín, saludo a todos los que están conectados también en este Houston Late Show. Mi nombre es Marcelo Vázquez, psicólogo, tal como lo mencionaba Rodrigo, estoy en la ciudad de Puerto Montt, acá en el lindo país de Chile. Y bueno, Rodrigo me convocaba, ¿cierto?, me invitaba a esta conversación de un tema que es bastante doloroso. Vaya mi condolencia a todas las personas que perdieron un familiar, a los que están heridos, ¿cierto?, y a los que se han visto afectados también con todo este flagelo que ha ocurrido hace tan pocos días, que ha impactado no solamente a Texas, no solamente a Estados Unidos, sino también a todo el mundo. Esta noticia llegó a Chile, ¿tú te enteraste de esto? Bueno, yo estaba en Chile y nos enterábamos, pero ¿cómo llegó esta noticia a Chile? Sí, mira, hoy día, ¿cierto?, con la globalización y con las redes sociales y los noticiarios, es un tema que estuvo presente, estuvo bastante, una cobertura bastante amplia respecto a lo que había acontecido, porque también además, ¿cierto?, se coincide con la convención que había o que se dio en Texas respecto a la tenencia de armas. Esta convención de, si no me equivoco, se llama el grupo de rifle o agrupación. Correcto. Agrupación de rifle, donde, es cierto, los grandes inversionistas promueven la compra de armas, y tengo entendido amparado, corrígeme si me equivoco, en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, claro, ahí se daba este doble discurso donde había un grupo, ¿cierto?, de mucha gente que estaba pasando un dolor, pena por la muerte de niños, de dos adultos, siempre una muerte dolorosa, pero por otro lado, ¿cierto?, se contravenía este otro asunto que estaban promocionando la tenencia de armas todavía. Sí, lo increíble. Claro, la cobertura estuvo acá en Chile y se conoció también sobre el tema. Sí, es increíble, Marcelo, gracias por estar con nosotros, pero es increíble que irónicamente pasó esa gran tragedia, uh-huh, donde pues hay muchos factores que aún hoy están saliendo información. Creo que una de las maestras, su esposo era uno de los policías del distrito escolar, está hablando con él, salió eso hace rato. Pero la ironía es que esto pasó en Uvalde, Texas, que está aproximadamente una hora o dos horas de San Antonio, y en Houston, que está a 4 horas de San Antonio, estuvo la Convención Nacional de la Asociación Nacional de los Rifles, donde no nomás habló el expresidente Trump, pero también habló Ted Cruz, que senador republicano por Texas, y desgraciadamente latino, yo no reclamo, pero, y también el gobernador Abbott iba a hablar en esa convención. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, lo preguntaron por qué iban a tener la convención, pero como eso pasó, creo que la semana de cuando iba a ser la convención, dijo que era demasiado tarde con los contratos para quitar. Su intención sí fue tratar de cancelar la convención, pero era demasiado tarde para que él pudiera cancelar ese contrato que tenía con la Asociación Nacional de Rifles. ¿Qué mensaje le estamos mandando a olvídate de nuestra sociedad como adultos? Porque la sociedad como adultos es una cosa bien pésima al defender tanto el derecho de portar armas. Yo siempre he dicho que en este país muchas veces es el problema es que mi conveniencia no tiene nada que ver con lo que es inconveniente para ti.
Pero el problema es qué mensaje le estamos mandando a nuestros niños que están viendo ese sufrimiento que están viviendo. Creo que en esas próximas semanas hubo 3 o 4 escuelas en la área de Houston, no, perdón, en Texas. En Houston hubo 3 escuelas donde hubo armas esa semana, que gracias a Dios no pasó ninguna tragedia, pero hubo alumnos con armas en lo que trascendió esas últimas 2 semanas de clases. ¿Qué mensaje le estamos mandando a nuestros jóvenes? Es que justamente, o sea, con todo esto, Agustín, Rodrigo, ¿cierto? Y lo están conectados también, se tiende a naturalizar una conducta que no debería ser natural. Por lo tanto, también, ¿cierto? Y hoy día, en cómo se está dando la sociedad, que, tal como tú dices, yo me preocupo más bien de mí y no del otro, entonces hay una deshumanización de las personas. Más bien me centro en mi vida, me centro en mi persona, en mi entorno, en mi familia, y lo demás me da lo mismo. Por lo tanto, el sentido de comunidad, lo que tú bien comentabas, ¿cierto? Y llevándolo a lo que decías desde esta convocatoria que está realizando de una actividad de salud, pero que viene desde una tribu, ¿cierto? De mujeres que compite, se pierde la noción de tribu, la noción de grupo, la noción de protección, de no solamente proteger la familia, sino que proteger el barrio, de proteger a niños, a niñas. Hoy día eso, tal como tú dices, lo más probable que aparezca sintomatología en los niños, en los adultos, de un estrés postraumático, ¿cierto? Posterior a esta situación que hoy día se ha vivido en Estados Unidos, y han vivido ustedes, y que hoy día, ¿cierto? También aparece no solamente en Estados Unidos, sino que he tenido noción de que hay un colegio, una fundación de un colegio acá en Chile, y ya está haciendo simulacros respecto a este tipo de emergencias. O sea, ya no es el simulacro frente a una catástrofe natural, sino que hoy día son los simulacros, ¿cierto?, para prevenir el ataque de alguien con armas en un colegio. ¿Por qué? Porque se tiende o se puede tender, ¿cierto?, a naturalizar esta conducta, por tanto también a repetir estas conductas. ¿Y quién la repite? La repite alguien que está, ¿cierto?, dentro de su sano juicio, si lo podríamos decir de alguna forma bien coloquial, alguien que tiene una noción clara, sino que alguien que más bien presenta distorsiones cognitivas, distorsiones del pensamiento, que podría ver esta acción como algo natural, algo que se puede realizar, algo que además llama la atención, y que hay ciertas características, cierto rasgo, ciertos indicadores, factores que pueden dar cuenta de personas que son enajenadas mental, cierto, que va a tomar decisiones aberrante, ¿no? De aborrecer. Marcelo, entonces, sí. Perdón, una pregunta. Me gustó mucho lo que acabas de decir. Bueno, no me gusta porque es algo, pero es una realidad. La noción de perder el concepto de tribu. Eso es una cosa bien importante, porque aquí inclusive hay un dicho muy famoso que dice, en inglés es, it takes a village to raise a child. Se necesita todo un pueblo para crear a un niño. Cuando empezamos este tipo de proceso social, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que has notado tú como en tu trabajo? ¿Cómo afecta eso a los jóvenes que quizás en 5 o 10 años sean adultos? Esa noción de perder el concepto de ser parte de algo más grande, ¿qué son las consecuencias de ese tipo de comportamiento de la sociedad? A ver, si lo tomamos desde el punto de vista del desarrollo del niño, hoy día, y creo que fue un tema que me está muy ligado a que conversamos en uno de los primeros programas,
eran las redes sociales. Y cómo las personas hoy día se comunican, cómo hoy día se relacionan. Hoy día, cómo creas lazos, cómo creas afecto, cómo desarrollas tus emociones. Y hoy día es una realidad que se está creando o se está configurando de manera virtual. No, es muy poco, ¿cierto? O ha disminuido mucho la relación directa del cara a cara, del comunicarse, del salir, de pasear, de hacer actividades juntos, de tener un encuentro real, no un encuentro virtual. Por lo tanto, claro, y si hoy día miramos, ¿cierto?, lo que dicen los noticiarios, los antecedentes que se han aportado, ¿cierto?, de Salvador Ramos, que fue la persona que perpetró, ¿cierto?, este ataque al colegio, las características que indican, ¿cierto?, que era una persona solitaria, una persona que no tenía mucho contacto, que además, ¿cierto?, refieren que era víctima de bullying en el colegio. Ahora, eso da pie o lleva a que las personas que sufren, ¿cierto?, estas vicisitudes o estas problemáticas a nivel escolar se van a transformar en asesinos. Podríamos decir inmediato que no. ¿Por qué? Porque van a haber otras características que van a llevar, ¿cierto?, a una persona a cometer delitos. Porque si fuera así, ¿cierto?, tendríamos a todas las personas que han tenido o han sufrido bullying en un colegio el día de mañana, cuando cumplen mayoría de edad, cometiendo atrocidades como la que ocurrió, ¿cierto?, en esa escuela de Texas. Entonces, pero de alguna manera estos elementos ayudan a que esa persona que está mal de la cabeza, por supuesto, haga eso. O sea, si hubiese sido tratado con el tiempo, con cariño, no hubiese sufrido bullying, hubiese a lo mejor hecho algo parecido, pero no sé. De alguna manera, todos estos síntomas o todas estas cosas que el tipo sufría ayudaron a que explotara de esta manera, ¿no? Sí, mira, la literatura nos da cuenta, ¿cierto?, que por ejemplo, las personas que presentan rasgos psicopáticos, que son psicópatas, ¿cierto? Uh-huh. Más bien con eso así, nosotros decimos que presentan el rasgo psicopático, porque no hay un psicópata así 100%, sino que más bien son percentiles que presentan más factores o más rasgos que otras personas. Pero las características que se consideran, ¿cierto?, y que son parecidas en ellos, es que justamente han tenido una infancia que no ha sido normal, han tenido ciertos padres que han sido demasiado rígidos, ciertos sistemas de crianza en familia multiproblemática, y otros factores más, ¿cierto?, que gatillan o que se presentan en personas que tienen rasgos psicopáticos, por ejemplo. Por lo tanto, nuevamente, la crianza, el desarrollo, la infancia, va a ser muy importante para el bienestar o la salud mental de las personas ya en la adultez. Sí. Uno de los comentarios que ahorita, cuando hablamos eso de la falta de cara a cara, yo me le comenté una vez hace tiempo, un amigo mío estaba platicando de que en su tiempo jugaban mucho y dijo, no, pues yo también, mis hijos gracias a Dios andan para afuera todo el día, andan corre y corre, pero y aún desde chiquitos y hasta ahorita, pero una de las cosas que nos afecta mucho en esta forma es la tecnología. Y inclusive yo como chiste decía, no, es que el aire acondicionado arruinó la sociedad, porque especialmente aquí en Houston no puede sobrevivir sin aire acondicionado. Uh-huh. Yo no sé cómo le hacía la gente antes, pero eso mantuvo que ya no. Yo hago una observación, voy a México, ahora está un poquito menos en los lugares urbanos grandes, pero especialmente vas a lugares como más donde es un pueblo más no tan grande, y te está la gente afuera y buenas noches y buenas tardes, buenos días. El ruido, la gente, todo existe eso, el proceso, pero aquí lo que pasa también es que empieza a afectar la familia, ¿verdad? Porque vi una entrevista
con el abuelo de este muchacho, Salvador Ramos, creo que se llama. Y el abuelo le preguntaban, ¿qué notabas de tu nieto? Decía, nada, no, pues, le decía, yo, tú sabes que te quiero, hice así, y yo no lo noté nada mal, pero el muchacho valió a la abuela. O sea, este señor, este muchacho, este, problemas, dicen que no tuvo problemas mentales fuertes, aunque yo creo que eso no está correcto, porque pues a quién se le ocurre, pero eso, le podemos echar mucha culpa a la tecnología, es verdad, pero también la base fundamental, en primer lugar, no sé qué circunstancia fue que los abuelos estaban criando a este muchacho, que no estaban los padres, pero, o sea, como padres de familia, como, como abuelos, esa desconexión que tenemos con ellos a base de la tecnología o a base de mándalos a la escuela, ¿qué, qué nos está pasando en lo que tú trabajas? Que yo sé que trabajas con gente que ya a lo mejor delinquió y ya es muy tarde para ellos, pero ¿qué es lo que hay un proceso fundamental al nivel familiar que afecta a este tipo de comportamiento? Sí, sin duda. Y ojo, y aclarar lo cierto de inmediato, que no estamos diciendo que la tecnología es la responsable. Porque tal como tú dices, ¿cierto? Y tomo tus palabras, tú dices cómo sobrevivía antes la gente sin aire acondicionado en Houston. Y claro, sobrevivía. Podía vivir y hacía su vida, ¿cierto? Y hoy día, ¿cierto? No, no es que este flagelo comienza en el tiempo que la tecnología se impone, sino que tenemos, ¿cierto? Psicópata, de alguna forma, para llamarlo de esa forma, para entenderlo mejor, en la historia, o sea, Jack el Destripador, un asesino en serie, ¿cierto? Que ya presentaba, o podemos observar rasgos que presenta los psicópatas. Y así, antes de que hubiese, o que estuviese, ¿cierto?, la tecnología, ya había personas que hay un problema cognitivo, de pensamiento, ¿cierto?, una estructura, quizá una familia, ¿cierto?, que nos dio la contención, que lleva, ¿cierto?, a este desarrollo distorsionado, alejado totalmente de la sociedad, y un tema importante, que se quiebra y pierde toda emocionalidad, tal como tú dices, o sea, el abuelo dice, acá nos decía que nos quería, ¿cierto?, que lo queremos, pero tal como expresa, mató a la abuela. Y podemos entender, ¿cierto?, desde los relatos que han expresado, porque no conocemos la realidad, no le dio ni frío ni calor, es decir, no sintió emoción al matar a la abuela. Y eso lo podemos, ¿cierto?, inferir, dado que minutos posterior a eso, dice, me voy a una escuela a matar niños. Entonces, claro, y se enfrenta y mata niños, donde uno, los niños, uno ve la ternura, ve la inocencia, ve que son prácticamente frágiles, por lo tanto, ¿qué va a sentir, cierto? ¿O a quién podría sentir alguien de matar niños? Pero en este caso, ¿cierto? En el caso de Salvador Ramos, para él no significó nada. No hubo nada que impidiera. Porque no fue solamente uno, no fue que me vi presionado, entonces maté a uno o dos, sino que fueron 19 sí, niños. Entonces, claro, alguien que dice ya, que tiene esa conexión emocional, dice ya, maté a uno, ya la embarré, mejor termino, paro esto y no sigo más, pero acá no paró, acá siguió, y lo publica en las redes sociales. ¿Y qué hace con eso, cierto? Buscando reconocimiento. Buscando que lo vieran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son características que tienen los psicópatas. Y a mí hay varios factores que con lo poco que he revisado de Salvador, coinciden con los rasgos que presentan los psicópatas, ¿cierto? No podemos ver si tiene locuacidad o un canto superficial, porque
No conocemos muchos casos, pero sí, por ejemplo, egocentrismo, o sea, se centra en él, se centra en su problema, se centra en lo que le está ocurriendo. Necesidad de excitación o tendencia al aburrimiento, por ejemplo. Manipulación y control, ¿cierto? Ponen las redes sociales, ¿cierto? Para controlar y decir lo que estoy haciendo. Lógicamente, falta de remordimiento totalmente. O sea, ya cuando dice, digo, ¿cierto? Mata a 19 niños y 2 adultos, no hay ningún remordimiento en ello. Y eso, ¿cierto? Lo confirmamos y lo reafirmamos cuando previo a eso mata a la abuela. O sea, qué tremendo. Y falta de culpa, ¿cierto? Hay una superficialidad afectiva, hay crueldad, falta de empatía, ¿cierto? No. Hay un mal control conductual, ¿cierto? Presentaba problemas, ¿cierto? En los estudios, en los colegios, según lo que refieren lo que hemos leído o lo que hemos escuchado de los noticiarios. No conocemos muy bien el caso, pero a medida que va pasando el tiempo van apareciendo más características o vamos conociendo un poco más quién era Salvador Ramos. Y así también, ¿cierto? Si empezamos a revisar en otros psicópatas, también en la historia, son características muy similares, muy similares. Son personas que pierden el concepto de la realidad y viven en otra realidad y ya lo que van a hacer forma parte de lo que ellos creen como debe ser y no piensan que las personas no son otras personas, no sienten, todo gira en torno a ellos y bueno, la verdad es que se nota hasta Aníbal Lecter tenía cierto, nos ayuda a entender, de verdad, nos ayuda a entender en la película cómo piensan estas personas. Chiquillo, yo necesito, sé que Agustín está ahí con una pregunta ahí al filo, pero guárdela, necesito hacer el corte comercial y venimos con la pregunta de Agustín, venimos con algunas preguntas del público que también, bueno, del público, de nuestros conectados que están dejando sus consultas. Y también yo quisiera abordar el tema de qué es lo que está pasando con los niños, con las víctimas, con los niños ahora en un colegio, qué pueden estar sintiendo. Marcelo, te voy a pedir que nos explique un poquito por ese lado. Pero antes necesito que vamos a nuestro pequeño corte comercial y volvemos en unos minutitos. Esto es Houston Late Show. Taco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69. Ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House.
Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio o ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Hemos vuelto de nuestro pequeño corte comercial con nuestros auspiciadores. Está muy entretenida la conversación. Tenemos hartas personas que nos están dejando su consulta. Por favor, déjenos sus consultas, déjenos sus preguntas, su opinión. Queremos saber su opinión respecto del tema que estamos conversando. Yo les decía a ustedes que hemos tenido varios programas relacionados con el tema del derecho a portar armas, del lobby, de que eso debe cambiar, de que debe haber regulaciones, sí. Pero queríamos tocar el tema desde el otro punto de vista. Sabemos que la situación es así en Estados Unidos y no va a cambiar hasta que las personas se decidan a votar por las personas que hacen los cambios. Así que volvemos con Agustina a decirle a la gente: vea quién está a favor de regular las armas en este país y vote por esas personas si es que usted quiere que se regule. No estamos diciendo, yo soy bastante contrario a las armas. Yo creo que las armas deberían estar en manos solamente de las Fuerzas Armadas y la policía. Pero si aquí, en este país, se respeta que las personas pueden adquirir armas, eso no implica que no se deba decidir quién puede acceder a ese derecho y quién no. Está claro de que tenemos el derecho, por ejemplo, a comprar un auto, y manejarlo. Tenemos derecho a comprar alcohol y beberlo. Pero en ambas circunstancias tenemos que cumplir requisitos. Tenemos que acceder a un curso de manejo, cumplir con las leyes para manejar y requisitos, regulación. En el tema del alcohol debemos tener cierta edad y debemos hacerlo no en cualquier parte, no podemos manejar si hemos bebido, no podemos beber en la vía pública, tiene que estar regulado. Hay regulación, hay libertades, pero hay regulación. Y muchas de las personas de grupos políticos importantes no quieren ninguna regulación porque no les conviene al bolsillo. Y yo aquí vengo a decirlo nuevamente, las personas que están apoyando la libertad y que esto pase, lamentablemente están manchando sus manos con sangre porque siguen muriendo niños. En Parkland hace unos años se produjo un gran movimiento que al final no llegó a nada porque no estaba la voluntad política. Ese es mi punto de vista, quería decirlo. No sé si Agustín te quiere expresar su punto de vista o darnos también el tema de qué es lo que usted sabe que se está haciendo en las escuelas para ayudar a proteger más a los niños. Yo escuchaba un niño que decía que ya desde kinder, uno de los que sufrió ahí, fallecieron sus compañeros, él decía que desde kinder ya estaban haciendo ensayos y pruebas para evitar o enfrentar un momento como este. ¿Qué es lo que sabe usted que se está haciendo en la escuela? Bueno, Rodrigo, para empezar, yo creo mucho en la democracia. Yo tampoco yo no apoyo las armas igual, pero porque existe esa libertad o libertinaje, creo que debe haber unas regularizaciones más estrictas para portar armas. Aquí en Texas, por ejemplo, tienes que tener 21 años para comprar cigarrillos, tienes que tener 21 años para comprar alcohol, pero con 18 años puedes ir a comprar el arma que tú quieras.
y esos son los pleitos que tienen ahorita. Puedes ir al Walmart a comprar armas, o sea, en el Academy comprar rifles, ARs, lo que sea, y es parte del problema. Si la ley dice puedes portar armas, hasta que se vote eso, y eso falta que la gente vote por un cambio, si quiere el cambio, pero lo que sí pueden regular quién puede comprar armas. Ahora, y eso yo estoy a favor, porque hay gente que tiene verdaderamente problemas psicológicos que no deberían de tener armas, pero bueno. Uh-huh. A lo de las escuelas, es verdad, desde que los niños entran a la escuela hay cada año unos ejercicios que son requeridos por el estado que tienen que hacer ellos, y uno es, o el más común es el lockdown. Y el lockdown básicamente es que apaga la luz, la puerta debe estar como quiera siempre con candado, apaga la luz y a los niños todos se esconden en una esquina. Eso pasa en la mayoría de las escuelas en Texas, los mayores distritos escolares que tienen lockdown rules. Y si no, el niño anda en el baño, agárralo y mételo, y no importa si están en pre-kinder o en high school. Eso es lo que hacen. Lo que muchos distritos ahora están haciendo es algo que se llama ALICE. Y ALICE es donde tiene, en mi distrito practicamos ALICE en Pasadena, donde, por ejemplo, si una persona con arma entra, anda en los pasillos, como tienen acceso a los micrófonos en todos los teléfonos, en cualquier teléfono la dirección puede errar, y ahora tiene hasta una aplicación, puede decir hay una persona con una pistola en el pasillo B. Entonces tú tienes que hacer una decisión como maestro y como grupo. ¿Sí? Te enseñan cómo asegurar la puerta, porque nos enseñan unos trucos para asegurar la puerta para que no entren, y toda persona en ese salón agarra algo con que aventarle al si puede entrar el que trae la arma, si entra, le avientas computadora, libro, lo que sea, porque han hecho pruebas que eso es lo que a lo mejor le da uno o le da dos, pero no le va a dar a 10. Uh-huh. La otra es que, por ejemplo, mi salón está mero atrás, si el shooter, si el que está con la pistola está enfrente, la instrucción es corran, salgan de la escuela, corran al a la colonia, al vecindario, al neighborhood, y después, como todo el mundo ya tenemos la tecnología que nos cae, va a haber un teléfono, un texto que les va a dar la instrucción qué hacer después. Eso es lo que se debe de hacer. Aquí tenemos un par de comentarios, si me permites, Rodrigo. Sí, dale, dale, dale. Creo que estoy diciéndolo bien, Siol BG, podría ser que la educación individualista competitiva, la sociedad que segrega y le falta amor y contención familiar, favorezca este tipo de personalidades, y por eso es un fenómeno que se presenta con regularidad. Creo que es para Marcelo. La otra es de Yanira, nos dice, ¿cómo le podemos explicar esto a niños que pregunten sobre el tema de lo que pasó en Robb Elementary y en otras escuelas? He conversado sobre esto con muchos adultos, pero es más delicado con niños. Al regreso de las escuelas, me imagino que tendremos muchos más lockdowns, ALICE y cosas por el estilo, pero ¿cómo podemos explicarle mejor? Son dos preguntas muy relacionadas, Marcelo, que tienen que ver con los niños y cómo vamos a lo mismo, la caída del núcleo familiar, porque por X y también por la educación. Básicamente, cómo le hablamos, cómo preparamos a nuestros niños, más que lockdowns y ALICE y preparaciones, ¿cómo es que le explicamos a los niños sobre estas situaciones? Sí, muy, muy, muy interesante lo que plantea Agustín, porque frente a este contexto, ¿cierto? Frente a esta situación, que es una situación real, que es probable que no sea la última, y ojalá fuese la última, pero la estadística, ¿cierto? Y la evidencia nos dice que probablemente va a volver a ocurrir una situación parecida. Ojalá que no ocurra, ojalá que no sea así, pero la evidencia, ¿cierto?, dice otra cosa. Tanto si nos enfocamos en la evidencia, tenemos que prepararnos, y lo que están haciendo, ¿cierto?, en las escuelas es muy bueno, y ojalá fuera mucho más,
siempre nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque las armas que llegan, ¿cierto? La cantidad de gente que compra armas es mucho mayor que la cantidad, ¿cierto? Si lo ponen a la balanza, que la preparación que estamos haciendo, que se está haciendo en las escuelas para prevenir una situación como la que se vivió o se han vivido, que no solamente es la última, sino que también hay otra experiencia, otros acontecimientos que han ocurrido y ya conocemos. Por lo tanto, lo principal, como siempre, es la promoción, la prevención, ¿cierto? Ya cuando vamos a corregir, cuando vamos a intervenir, ya es tarde, porque vamos a sanar, vamos a recuperar, vamos a intervenir sobre algo que ya fue. Por lo tanto, lógicamente el daño va a estar ya instaurado. La idea es prevenir el daño, conversar, ¿cierto? Ahora, la pregunta que hacía, ¿cierto?, de la familia y la contención que debe hacer la familia es súper importante, es relevante, es lo más importante en este tiempo. Con la familia, ¿cierto?, de los niños que están en el colegio, con grupos también de apoyo a los familiares de los niños, no solamente a los que fallecieron, sino también a los padres, ¿cierto?, de la familia de los que sobrevivieron, que son sobrevivientes. Ahí tenemos niños sobrevivientes, adultos, profesores, maestros, que son sobrevivientes frente a esta tragedia. Por tanto, también requieren intervención, también requieren una contención. Frente a eso, ¿cierto? ¿Cómo conversamos o cómo le explicamos a los niños respecto a este fenómeno? Siempre cometemos muchas veces quizás el error o la falencia de querer hablarle a los niños como adultos y que entiendan como nosotros entendemos como adultos. Y debe ser al revés. Tenemos que preguntarle a ellos qué entienden respecto a lo que está ocurriendo. Que ellos expresen lo que está, cómo interpretan esta realidad que está sucediendo. Y en esa interpretación que realiza el niño o la niña, el adolescente, guiarlos y darles, ayudarlos a comprender esta realidad que ellos ya están viviendo. Porque es una realidad que ya ellos lo han expresado y ellos lo vivieron. Ellos estuvieron ahí. Por lo tanto, nosotros como adultos muchas veces nos cuesta expresarlo, siendo que ya tenemos y hemos adquirido habilidades. ¿Cuánto más a ellos? Entonces, no pretendamos que ellos tengan las mismas habilidades que tenemos nosotros como adultos, porque nos ha costado años, nos ha costado experiencia adquirir estas habilidades. Por lo tanto, preguntemos primero a ellos cómo significan esta realidad, qué significado le dan, cómo lo ven, qué es para ellos, cómo lo explican. Y en esa dinámica nosotros apoyamos o facilitamos el entendimiento de eso que han vivido. La contención familiar es súper importante. ¿Por qué? Porque ahora tú me preguntabas, ¿qué viene ahora para esta familia? Lo más probable es que venga, ¿cierto? Para los niños. Estrés postraumático. Y el estrés postraumático no se presenta de inmediato. No se presenta la semana, no se presenta el mes. Empiezan los síntomas a aparecer por lo menos a los 6 meses. A los 6 meses más vamos a tener, ¿cierto?, a estas personas que probablemente empiecen a consultar en salud mental porque han tenido sintomatología, como por ejemplo los flashbacks, ¿cierto? Repiten la escena, los sueños, pensamiento intrusivo, irritabilidad y un deterioro biopsicosocial importante. No va a ser ahora. Ahora, ¿qué es lo que toca ahora? Ahora toca hacer la contención. ¿Para qué? Para evitar que a posterior se presenten los síntomas de un estrés postraumático. Quería hacer otro comentario que no sé cómo hay una forma de decir una forma políticamente correcta, como decimos aquí, pero creo que este es el primer tiroteo en una escuela que fue hecho por una minoría. Que aquí es otro problema que tenemos mucho en este país, el problema del racismo. Pero creo que ha sido la mayoría, si no todos los tiroteos en las escuelas han sido por en este tipo de estilo, han sido por gente anglosajona. El que pasó en Sandy Hook, inclusive en otras, el tiroteo que hubo en la iglesia
afroamericana, fue un blanco, creo que ese señor hasta vio a McDonald's, al que hizo el tiroteo. La mayoría de los tiroteos han sido por gente blanca, o sea, no hay otra forma de decirla. Yo no sé en qué consiste esa, porque pues podría decir pues que son, yo no sé en qué consiste eso, qué es lo que impulsa eso, que ha sido este muchacho aquí nació, este muchacho Salvador Ramos, pero no sé en qué consiste esa coincidencia o esa, no sé cómo ni cómo hacer es la pregunta, la verdad. Sí, entiendo, Agustín, que claro, ¿cómo es cierto esta persona que está fuera de los parámetros o del común de los tiradores que hubo que han existido en Estados Unidos o de las personas que han cometido estos delitos tradicionalmente en Estados Unidos han sido de raza blanca, para decirlo así, o anglosajón? Y hoy día teníamos a Salvador Ramos, ¿cierto? Descendencia hispana o latinoamericana, quizás, y presenta, ¿cierto?, las mismas características. Un común denominador en estas personas es la distorsión cognitiva, la distorsión del pensamiento, esa escisión, ¿cierto?, entre la emoción y el pensamiento. ¿Qué nos mueve a nosotros, a las personas? Nos mueven las emociones y nos mueven el pensamiento, que es lo racional, ¿cierto? Y por eso somos seres racionales y nos apartamos del reino animal porque nosotros podemos, ¿cierto?, razonar. Ahora, ¿y qué nos lleva a razonar? Nos movemos también mucho por las emociones. ¿Qué pasa en estas personas? La emoción está disminuida. Ahí, ¿cierto?, hay teoría, ¿cierto?, que apunta al estudio de los psicópatas, por ejemplo, y los psicópatas como dato no se intervienen las emociones, la intervención no involucra trabajo en las emociones, por ejemplo, ¿y usted cómo se sintió? No hay preguntas como esas, no hay trabajo en por ejemplo en hacer control de impulso, en hacer por ejemplo balance decisional, estilos de vida saludables, no, porque tú con eso potencias mucho más al psicópata dentro de sus factores, pero sí dentro de lo racional, o sea, en lo que dice relación con el trabajo de reinserción en los psicópatas, es súper acotado y súper dirigido. O sea, usted vaya, consiga un trabajo, y la próxima semana dígame a cuánto trabajo fue. Así, súper, súper desde la lógica, desde lo racional. No emoción. No encuéntrese con su familia, tuvo contacto con su hijo, cómo está su círculo de amistades. No, nada de eso, porque dentro de eso, emociones no podemos trabajar ahí. No, porque no es que no las podamos trabajar, sino que no hay una conexión con las emociones en este tipo de personas. Agustín, había una pregunta importante, me gustó, de Yanira, ¿la puede leer? Sí, dice, qué buen punto preguntarle qué saben y qué entienden, luego facilitar esta información, el trauma de los sobrevivientes será por el resto de sus vidas, qué difícil. Grace Darlington también dice, estos actos viola. Eso fue la pregunta de Yanira, sí, la preguntamos, Rodrigo. Lo que sí sé es de que muchas de las personas que nos están viendo, como mucha gente al nivel mundial, pues están aterrorizados por estos actos. Cuando, un ejemplo poco tonto, pero me acuerdo de esa escena en Star Wars donde Kylo Ren mata a los Padawans. No, Anakin mata a los, a los Padawans, creo que en la tercera película, y el terror que todo mundo sintió. Es una realidad. Estamos viendo una realidad donde en este mundo se ha hecho común, por lo menos en este país, de que nos podemos, si en verdad fuéramos tan sorprendidos por el acto de que una balacera en una escuela donde murieron niños, si en verdad eso fuera algo tan escalofriante que nos afectara en una forma
tan importante, haríamos cambios desde que pasó la primera vez. Aquí pasó en Houston hace 3 años, a unas cuantos minutos del centro de Houston. En Texas ha pasado, no nomás en Texas, pero desafortunadamente podemos decir lo correcto y decir qué feo, pero no es tan feo que hagamos cambios. Estuvimos hablando la semana pasada que uno de los contrincantes, o el contrincante principal contra el gobernador Abbott, fue de que este Beto O'Rourke se confrontó a un grupo de políticos, el gobernador, el senador Ted Cruz y el alcalde de Uvalde, y el alcalde de Uvalde, en vez de apoyar o tal siquiera pedir un cambio, empezó a echar a Beto O'Rourke, echándole insultos de palabras fuertes. Qué feo. O sea, ¿a qué niveles hemos...? No nos sorprende, porque si en verdad fuera algo escalofriante, hubiéramos cambios. Aquí la dueña del programa, un saludo a Marilu Ortubia, dice: es importante resaltar el rol que tienen los medios de comunicación al informar hasta el punto de sensacionalizar estos tiroteos y los involucrados. Y eso también, ¿a qué nivel que llegamos que nosotros como sociedad? Es como ver un accidente, ¿verdad? Pasa un accidente y todo el mundo quiere voltear a ver. No, sí, ¿qué? Porque somos morbosos. Sí. Somos morbosos por naturaleza. Yo creo, Marcelo, ya dando quizás unas opiniones finales, agradeciendo a toda la gente, muy importante, y yo creo que en esto compartimos el rol de la familia. El rol de la familia en todo esto es demasiado importante, y eso se está perdiendo. La comunicación y los valores que los niños recibían directo de sus padres, en conversaciones, en cariño, en juego. Ya los papás no juegan con los hijos, llegan cansados, trabajan en nuestros países, trabajan papá y mamá, llegan cansados y la mamá tiene que seguir trabajando la casa. Entonces hay la familia se está viendo debilitada, y por eso este tipo de acciones o situaciones con los niños y las personas van en crecimiento. Las familias también son las que entregan los conceptos de amor y de fe, la creencia o no creencia de un ser superior, los valores básicamente. A veces son valores religiosos, a veces son... y eso también está cada vez más ausente. Los niños están aprendiendo sus valores a través de las redes sociales, del celular. Me toca verlo en las quinceañeras, absolutamente conectadas las personas con el celular más que con lo que está pasando. Va la gente a un concierto y lo que les interesa es grabar y mostrarle al mundo: mire dónde estoy, en vez de guardarse el teléfono y disfrutar lo que fuiste a pagar. O sea, vas de camarógrafo, vas contratado en Chocamaya de camarógrafo, pero lo que está haciendo la gente es ufanándose de: miren dónde estoy. Y eso no está produciendo cada vez más estas cosas. Así que el concepto del amor, me quedo, Marcelo, destacando una de las cosas que dijiste para los niños de este... de cómo explicarle a los niños o cómo ayudar a los niños a entender estas cosas que pasan para que sean menos traumáticas para ellos, como dijiste, es preguntarle qué es lo que entienden ellos y de ahí ir guiándolos, partir de saber qué es lo que entienden ellos, cuál es el concepto de ellos de la situación que está pasando, y de ahí guiarlos hasta un lugar donde lo entiendan de mejor manera y sientan menos miedo, porque finalmente si los niños de ahora sienten miedo, las personas, por lo que entiendo y lo que creo, Marcelo, no tengo estudio al respecto, pero mi experiencia es que la gente con miedo tiende a reaccionar con agresividad al miedo, combatirlo de esa manera en vez de acercarse y vencerlo de una forma racional, lo hacen con agresión.
y por lo tanto muchos de estos niños que están sufriendo miedo de ir al colegio por el bullying o por otros niños que o por otros jóvenes que están yendo a matarlos al colegio, pueden nacer más Salvadores Ramos de toda esta situación, y eso es terrible. Se perpetúa este ciclo vicioso de hacer cosas. No sé si estoy muy equivocado, Marcelo. No, para nada, para nada. Creo que hace un resumen súper bien de lo que hemos conversado. Lo que hemos conversado, y estoy muy de acuerdo contigo y con Agustín, ¿cierto? Que la familia tiene que ser siempre el núcleo, tiene que ser siempre quien empiece a llenar, ¿cierto? De conocimiento, de valores, de amor a estos niños que vienen vacíos. Porque de alguna forma se llena todo eso. Estos niños que vienen, ¿cierto?, a aprender, vienen a crecer, vienen a formarse, de algún modo y de alguna forma van llenando ese vacío que tienen desde que nacen. Y ojalá, ¿cierto?, fuera desde los valores que inculca la familia, desde el amor que inculca la familia, porque ¿quién debiera ser más leal que la familia? Es difícil encontrar a alguien más leal que sean tus padres. Tenemos casos, ¿cierto?, que escapan, ¿cierto?, a la norma, pero la norma es que tus padres sean los que te protegen, los que te ayudan en tu proceso de crecimiento, para que posteriormente seas un adulto de bien, y también la herencia que dejes tú también con tus hijos va a ser algo similar. Por lo tanto, la invitación nuevamente es a buscar la instancia, buscar el tiempo, buscar el momento, sino no tiene que ser algo tan exorbitante, sino que un gesto, una palabra, un escuchar, un preguntar qué entiendes tú, qué sabes de esto. Los niños hoy día tienen mucha, mucha información, pero cómo canalizarla, ¿cierto?, es lo que hoy día los adultos tienen que ayudarlo. Hoy día el desarrollo del niño no es diferente al niño de años atrás, por más que diga que hoy día hay tecnología, claro, hay más información, pero su desarrollo y el cuerpo humano sigue siendo el mismo. Por lo tanto, hay etapas o estadios del desarrollo, ¿cierto? Un bebé no va a poder hablar ni va a entender de forma reflexiva como lo hace un adolescente. Así tampoco un niño de 5 años, ¿cierto?, va a ser un pensamiento más bien concreto, y un niño de 15 años es un pensamiento más abstracto. Por lo tanto, entiende la realidad de diferentes formas. Los niños hoy día, ¿cierto?, que estaban en kinder, no sé cómo le... No recuerdo cómo le dicen ustedes, ¿cierto?, a la primera etapa escolar, hoy día vivió un tema concreto, pero cuando sea y esté la secundaria, este mismo hecho lo va a resignificar de otra forma. Entonces, por eso es importante trabajarlo y tratarlo de hoy día, sanarlo hoy día, no después, no del tiempo después, sino que hoy es el tiempo de intervenir, no mañana. Sí. Y como decían alguien por ahí, ¿cierto?, a niños chicos, problemas chicos, niños más grandes, problemas más grandes. Uh-huh. Así que yo le agradezco, no sé si ya estamos despidiendo, ¿no? Sí. Ha sido un programa largo. La invitación, te agradezco nuevamente el contacto con Agustín, un gusto como siempre verlo. No me puedo ir, Rodrigo, Agustín, sin saludar a Solange, que estaba ahí también con el Nick de Sion. Ella efectivamente es argentina, es una amiga, muy querida amiga. Ella es doctora en médica en Argentina, así que también ahí nos aportó bastante en este programa. Así que muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que están ahí. Mis condolencias nuevamente a toda la gente que ha sufrido por este flagelo, ¿cierto? Y a tener fe y esperanza en que esto puede ser mejor, esto va a ser mejor. Yo voy a hablar yo, Agustín, y lo dejo de despedir el programa. Súper contento, Marcelo. Creo que aportaste tremendamente a ayudarnos a entender un poco la situación. Yo te pedí que te informara, porque tú vives en Chile, trabajas con personas que están en reinserción social, antiguos delincuentes que pagaron su
deuda con la sociedad y están reinsertándose, te pedí que tu experiencia la pusieras en el programa, pero además te informara de lo que está pasando. Hiciste claramente una tarea espectacular, te informaste y no informaste y no explicaste clarito muchas de las cosas que están pasando, así que estoy súper agradecido del esfuerzo que hiciste, de tu sabiduría, y te agradezco que hayas estado una vez más con nosotros, Marcelo. Tú estuviste en el primer programa y esperamos siempre contar contigo, sobre todo en verano de este país, porque en invierno ya se te hace muy tarde, pero gracias por tus palabras y tu expresión el día de hoy, muy, muy importante. Oh, gracias a ustedes, muchas gracias. Quiero también agradecer mucho a ti, Marcelo, porque sí es una situación difícil y nos has ayudado aquí a expresar y ayudarnos a analizar esta situación. También quiero mandarle un abrazo fuerte a todos nuestros amigos maestros en todo el mundo, porque yo sé que es difícil. Se lo digo, soy maestro de 21 años, pero hay que seguir adelante, porque últimamente nosotros estamos en esa situación con los alumnos. Me acaba de informar un amigo que el Distrito Independiente de Houston acaba de subir el sueldo 11%. O sea, estamos en una situación crítica donde esto no ayudó. Había una escasez de maestros y esta situación no ayudó esa escasez, porque han hecho un aumento de 11%, porque están perdiendo maestros. En todos los distritos hay una escasez inmensa, y cuando pasó esta noticia, lo primero que hicieron es empezar a tratar de buscarle culpa a los maestros, a las maestras, que porque no cerraron la puerta. Después salió que sí cerró la puerta, pero no trancó. A veces no sirven los aires, abre la puerta para que entre un poquito de fresco. Es fácil apuntar dedos. Al último, los policías estuvieron afuera una hora esperando órdenes, hasta que entró uno de los de inmigración y valió al muchacho. Al último murieron 19 niños, dos maestras. Si en verdad como sociedad nos importa esto, en noviembre vayan a votar. Voten con responsabilidad. Voten por los que ustedes gusten, porque es una democracia, pero voten con una conciencia que algo tiene que cambiar. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que les agradezco tanto. Acuérdense que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Houston Late Show, en Facebook, Houston Late Show, en Instagram, y también mandarnos un correo a houstonlateshow@hotmail.com. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos tardamos un poquito, pero los queremos con todo corazón. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.